La inmensa mayoría de las actividades físicas y deportivas son susceptibles de aceptar modificaciones al objeto de permitir la participación de personas con diferentes tipos de discapacidades, tanto físicas como psíquicas. La lista de deportes adaptados es larga y no es intención del presente audiovisual describirlos todos. Nos limitaremos a hacer un breve repaso de aquellas 15 modalidades deportivas que se incluyeron en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92. El atletismo es una de las disciplinas que cuenta con más participantes y pruebas diferentes, y está en constante evolución, tanto en lo referente a las plusmarcas como a la participación. Atletas ciegos, parapléjicos, tetrapléjicos, amputados y afectados de parálisis cerebral toman parte en las pruebas que se dividen en carreras, concursos de saltos, lanzamientos, pentatlón y maratón. El baloncesto es un deporte en el que participan personas con paraplejia, amputaciones o poliomielitis y que solo se practica en la modalidad con silla de ruedas. La duración de los partidos es de 40 minutos de tiempo real. El juego tiene las mismas características que el baloncesto de la FIBA y solo presenta algunas modificaciones en su reglamento. La boxia es un deporte muy antiguo que fue redescubierto por los países nórdicos como deporte de verano y ha sido adaptado para jugadores afectados de parálisis cerebral. Tiene una gran similitud con la petanca y se puede jugar individualmente o por equipos. A diferencia del resto de deportes, todas las pruebas de boxia son mixtas. La competición se lleva a cabo por el sistema de liga y eliminatorias directas. Las competiciones de ciclismo adaptado para disminuidos son un fenómeno relativamente nuevo. Las pruebas se realizan en tres grupos según el tipo de discapacidad. Los deportistas con parálisis cerebral compiten en la modalidad contrarreloj individual. Los deportistas con visión deficiente o ciegos compiten con tándem, formando pareja con un piloto vidente, y disputan pruebas en ruta y contrarreloj por equipos. Los deportistas con amputaciones e incapacitaciones locomotrices permanentes disputan pruebas en ruta utilizando bicicletas adaptadas mecánicamente para cada individuo. En la esgrima participan deportistas con problemas de motricidad en silla de ruedas. La silla está fijada al suelo mediante unas guías que permiten el movimiento adelante y atrás. Compiten tres modalidades diferentes: florete, espada y sable. El fútbol 7 es un deporte practicado por futbolistas afectados por diversos grados de parálisis cerebral. Cada equipo está formado por 7 jugadores. El terreno de juego es de dimensiones algo inferiores a las habituales. El partido se divide en dos partes de 20 minutos. La halterofilia es una especialidad practicada por levantadores parapléjicos, amputados, poliomielíticos y por los afectados de parálisis cerebral. Adopta como movimientos de competición dos variantes del clásico banco de arrancada. Es practicable por la mayoría de deportistas con discapacidades.
El goalball es un deporte de equipo practicado por personas con disminución parcial o total de la vista. Los equipos constan de tres jugadores que juegan en una pista rectangular con una portería en cada extremo. La finalidad del juego es marcar el gol con un balón que se lanza con la mano. El balón contiene unos cascabeles en su interior para que sea localizable en movimiento. Todos los jugadores van equipados con un antifaz para imposibilitar la visión. Este deporte adaptado es muy apropiado para practicar con deportistas y alumnos videntes con fines pedagógicos. De esta forma, estos se pueden hacer una idea de la gran dificultad que supone competir y orientarse a ciegas al mismo tiempo. La expansión del judo entre las personas ciegas y deficientes visuales en todo el mundo ha sido notoria durante los últimos años. En el juego equilibrio o desequilibrio, propio de esta disciplina deportiva, intervienen sobre todo el tacto, la sensibilidad y el instinto, tres elementos muy desarrollados en los ciegos. En los Juegos Paralímpicos se utiliza el tatame térmico y sus límites deben ser reconocidos por el tacto. La natación es una de las modalidades deportivas con más tradición en el campo del deporte para personas con discapacidades. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se fue introduciendo como deporte de competición hasta llegar a ser uno de los que presentan mayor participación. Los nadadores compiten en las categorías masculina y femenina y se dividen en dos grupos: uno, las personas invidentes, y el otro, las personas con otras disminuciones. El tenis adaptado de los Juegos Paralímpicos es un deporte que se practica únicamente en silla de ruedas y su característica más destacada es que la pelota puede botar dos veces, cosa que los jugadores suelen evitar que suceda, antes de ser devuelta al contrario. El sistema de competición presenta dos modalidades, individuales y dobles. El tenis de mesa es deporte paralímpico desde los Juegos de Roma en 1960. El reglamento es idéntico al del tenis de mesa común, con algunas variaciones técnicas en la modalidad de silla de ruedas. Se disputan las modalidades de pie y en silla. El tiro con arco, en silla de ruedas o de pie, siempre ha tenido un papel relevante entre los deportes practicados por personas con disminución. Se disputan pruebas individuales y por equipos con la participación de tres arqueros. Las pruebas son mixtas. Las pruebas de tiro olímpico se rigen por las mismas normas que el tiro olímpico común. Dentro de sus modalidades, de pie o en silla de ruedas, las pruebas se subdividen en carabina y pistola en las especialidades de aire comprimido y arma de fuego del calibre 22. Se celebran en las categorías masculina, femenina y mixta. El voleibol es, junto con el baloncesto, el deporte de equipo más popular entre los practicados por personas discapacitadas. En los Juegos Paralímpicos se practican las dos modalidades, sentados y de pie. Es un juego con una gran capacidad de motivación.
atractivo y espectacular, siendo uno de los deportes adaptados con más futuro. Las diferencias entre una y otra modalidad hace que varíen las dimensiones del área de juego y la altura de la red.